Bueno amigos, en el día de hoy estamos en el Corral de los Toros, juego número 4 de lo que es la serie de campeonato 2019, que es serie de la caña, Toros Celeste y Estrellas Orientales. Y me encuentro con Jorge Mateo, que si ustedes vieron el último juego, conectó Grand Slam en San Pedro para darle ventaja a los Toros. Cuéntame un poquito de esa experiencia, Jorge. Oh, algo muy bonito, algo muy lindo, tú sabes. En conectar ese honrón, le doy gracias a los Toros que me dieron el apoyo, me apoyaron todos, ¿sabes? Un equipo y agradecido de eso. Jorge, los Toros tuvieron una buena temporada y luego tuvieron que ir a jugar contra los Leones del Escogido, un juego de muerte súbita. Cuéntame cómo estaban las emociones, cómo estaba el clubhouse ese día. No, estaban un poquito confiados, que nosotros lo podíamos lograr. Y fue algo muy bonito, tú sabes, al obtener la victoria, porque estábamos todos muy alegres de ese juego, tú sabes, nunca hubo nadie en baja, siempre todo el mundo alegre. Yo pude ver una foto que me cautivó mucho, me gustó bastante, que fue que cuando se apagaron las luces allá, todo el equipo se puso de rodillas a orar. Tengo entendido que tú eres cristiano. Cuéntame un poquito sobre esa experiencia. No, claro, nosotros siempre le damos la gracias a Dios, porque sin Él nada puede ser posible. Y nosotros siempre nos encomendamos a Él, ¿sabes? Dándole las gracias por todo. Y ese era un momento que el equipo entendió que debimos darle las gracias a Él por todo, ¿entiendes? Y estamos aquí y dándole las gracias a Él por todo. El equipo de los Toros sufrió unas cuantas pérdidas en cuanto a jugadores. Allá no está Hunter Pence. Nuestra Francisco Peña, Tony Rodríguez, entre otros, de Oscar Hernández. Dime, ¿tú crees que el equipo todavía, faltando de esos jugadores, puede todavía ganar a las Estrellas Orientales? Sí, claro que sí, porque le damos las gracias a esos peloteros que estuvieron con nosotros, ya no están, y nos siguen apoyando, nos siguen dando el apoyo, y nosotros podemos hacerlo, y nosotros creemos en nosotros que podemos hacerlo. Este es el juego número 4, las Estrellas lideran 2-1, y yo quiero que tú me le cuentes ahí a la fanaticada de para que no pierdan la fe que todavía están en pelea los Toros. Claro que sí, vamos a venir todos los días como que así es día 1, sin importar lo que pase, siempre estamos contentos y vamos por encima, y aquí los Toros tenemos un buen equipo y sabemos que podemos hacerlo. Aquí todos somos Toros y aquí no pasa nada. Bueno, esa fue la entrevista con Jorge Mateo, con ustedes, Arlenis Peña.